5 esa, 10 Ignacio Escoco, 9 Esteban Solari, el técnico sí. Señor Ricardo Tuca. Y Jaguar se tiene 300 y algo minutos sin conseguir un gol, que ya acaba siendo una preocupación. En la salida, Carlos Humberto González. No ganaba en todo el torneo pasado el equipo de Pumas hasta la fecha 6. Y fue a Chiapas, perdía 1-0, en la agonía del partido empató Esteban Solari. Y de ahí vino una especie de repunte que luego llevó a Pumas hasta la gran final del torneo, ¿no? Sí, y acaba siendo subcampeón. Por eso lo que llamaba la atención, la manera como inicia, y más que el Tuca había decidido preparar el equipo para tal. No, y también no podemos negar donde encontró mayor exposición. Sí, sí. Cuanto a imagen, claro. Por lo que me digas, ¿no? Por declaraciones polémicas, por imagen, por los cabellos pintados, lo que sea. Íñiguez, que mete el servicio, el remate de cabeza y la pelota desviada. Tuvo que echar el cuerpo hacia atrás cuando ya estaba en el aire el Tano Solari. No es fácil este tipo de remates. No es que la pelota fuera a su zona. Él está parado ahí. Y en el salto se da cuenta que la pelota... Incorporación. Va Chispa Velarde. Le sale a marcar Fito Espinosa. El balón atrás para Leandro Augusto, marcado por Gutiérrez. Servicio arriba. Corte de cabeza a medias. El disparo que por ahora no se produce. La pelota que le queda larga al Cachas. Se autohabilita. Mete el centro. La pelota sigue de largo. Lástima, porque era la gran jugada que tejió Pumas, pero el balón Pumas se fue desviado. Atrás, el balón. Pumas tiene ataque. Solari, el Tano, le pega, le tapan, el balón le queda Escoco, se busca el espacio y la pelota abajo. Esa pelota, como si fuera a respirar volumbre, así le pegó Escoco. Y la pelota se fue desviada. Qué disparo, qué cruce también, qué riflazo, saquen cortito, se está tratando de generar el espacio él mismo en el cruce, le deja... Incisivo por ahora el equipo universitario y vuelve a la carga otra vez en la derecha, la pelota por elevación. No quiso mayores problemas Fito Espinosa y dijo así como voy, así la tiro para afuera. Pero insisto, sigue el dominio de Pumas. Mira, Tuca ya se ríe ahí, comenta con Memo, pero ¿y el gol cuándo? Está gustando el accionar de sus dirigidos a Ricardo Ferretti. Servicio, arriba, remate, gol. Gol, 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 gol. En el área salió el sol, salió el sol, salió el Solari, que pegó el brinco, metió el cabezazo, concesiones defensivas, gana Pumas 1-0. Arranca Rubén Sambuesa y sigue por ahí para allá, y sigue metiendo cambio de juego, solo el Tano, solo Solari. Ya se le cayeron dos marcadores encima, sigue Solari haciendo la gran jugada, saca el servicio. Festejaba una vez sacando la bandera del tiro de esquina y haciendo como que disparaba. Acaba Leandro, de zurda, este disparó, rechace, gol. Gol, 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 gol. Otra vez brilló el sol, Solari. Y ahora bien, Íñiguez, ¿qué enseña? Servicio, arriba, el remate de cabeza, lo rechazó Hernández, lo rechazó en dos tiempos, todavía Pumas volviendo a poner la pelota aérea. La primera la rechaza mal y la segunda se lo encontró, no sé cómo, y creo que él también. Claro, no, pero pone el cuerpo, lo que hace un arquero, ha entregado el famoso Cristo, llega y le pone, le trata de achicar. La siguiente sí es una reacción. Arranca el Cachas buscando el tercero, gol. Gol, 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 gol. Y Ismael Íñiguez, y para adentro la pelota. Ganando Pumas. Mira de dónde viene el trazo, Pablo, de adelantito del área grande, lo que significa una pelota. La ve, la busca, la sigue Íñiguez convencido, rapidísimo. Se techan los tres centrales de Jaguares distraídos en la marca. Aprovecha, agárrenlo con esa velocidad, la toca suave. Hernández tiene que ir a achicar, no muy convencido porque no llega. Se la toca. No me gusta la cara que está mostrando Jaguares. ¿Cuál?
Arranca Escoco. Bien Solari, se la va a devolver. Ahora Escoco la tiene que jugar al otro sector. ¡Golazo! 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 Claro, Cerro había conseguido los tres primeros juegos y eran esos tres. Era siete. Ahora, los tres primeros juegos fueron con Chivas, América y Atlante. O sea, tampoco es que fueran rivales fáciles, pero bueno, Pumas es el subcampeón. A los 47 con 54, dice Mauricio Morales Ovalle, que la pelota no rueda más. Desangelado el equipo chiapaneco, se presentó en cancha de Pumas para irse goleado. Resultado final, UNAM 4, Jaguares 1. Los jugadores, como siempre, se van a quedar un poquito en la cancha para agradecer al público. El Picolín ni sudó, ni se despeinó, ni tocó la pelota. Pero va a saludar a los aficionados, se va a poner ahí a cantar el himno Puma. Bueno, ya le, y le dan otra vez, siente la cancha. Pablo estaba en la banca, su regreso después de Veracruz, que le fue muy mal. Pues ya otra vez. Será una semana larga para René Isidoro García. Tiene tiempo de trabajar, pero mucho tiempo para pensar lo que le está haciendo falta a este equipo. Vamos a ir a la pausa y regresamos para con calma analizar los goles, ver los grupos, hacer numeritos y despedir la transmisión.